Buenos días a todos. Vamos a empezar orando juntos, donde quiera que estés ahora. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia con nosotros hoy. Sabemos que donde quiera que estemos escuchando esto o en este cuarto o haciendo esta grabación, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Señor, oro en que tú nos hables esta mañana y que tomes lo que sea tuyo y lo hagas crecer. Y Señor, que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero empezar en esta mañana con una pregunta para ti. ¿Qué es con lo que nunca sales de la casa y sin dejarlo ahí? Y quizás tú dirás mis llaves, mi billetera o mi cartera. Ahora estos días para muchos de nosotros, particularmente aquí en Guatemala, no salimos de la casa sin máscara. Esta mañana vine listo con una camisa que estaba usando, pero aparentemente esta causa problemas con el video, así que me la tuve que cambiar y no traje una extra. La próxima vez voy a traer una extra también. Pero ¿qué es lo que tú nunca dejas en la casa cuando sales a un viaje? Las cosas que tú tienes que asegurarte de tener contigo. Acá tengo yo mi mochila. Y para ser honesto con ustedes, yo esta mochila la llevo a la mayoría de lugares que voy. Tiene todas las cosas que necesito adentro. Hasta tiene mis bolsitas de té. Y contiene cosas que necesito para el viaje. ¿Qué tú necesitas para los viajes que tú haces? Sé que es un tiempo difícil, quizás nosotros muchos no estamos haciendo los viajes que quisiéramos. Muchos quizás no estamos saliendo de la casa como quisiéramos. Pero cuando haces eso, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas para el viaje? Bueno, en esta mañana quiero traerte unas palabras para el viaje. Palabras que nosotros podemos llevarnos donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Son palabras que significan mucho para mí, palabras que he usado, que he guardado en mi mochila y que las tengo listas para usar, listas para pasar tiempo con ellas. Estas son palabras que han significado mucho para muchas, muchas personas, cientos, miles de años. Y se encuentran en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos. Es un salmo muy famoso en algunas partes del mundo, seguramente en Inglaterra. Las personas lo han conocido por mucho tiempo, han hecho himnos acerca de esto. Y también si tú vas a algunas de las iglesias, de los edificios, ahí están escritas estas palabras. Pero estas, ya sea que estas palabras sean familiares para ti o no, quiero bendecirte, proveerte algo que tú puedes llevar para tu viaje. No importando la temporada que estás pasando, no importando cómo se ve el panorama para ti, yo oro que estas palabras te bendigan. Así que leamos esto juntos. Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía en buenos caminos por amor a su nombre. Aunque ande por el valle de sombra y muerte, no temeré nada mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mis angustiadores, en presencia mía. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Seguramente tu bondad me seguirá todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Vamos a ir a través de este salmo, pasar un tiempo con él por estos próximos minutos. Es un salmo que fue escrito por David. David trabajó como pastor por mucho de su vida joven. Así que él usaba la experiencia grande que tenía de ser un pastor en cómo se vería un buen pastor, qué es lo que un buen pastor necesita hacer. Ahora, él es un rey, ya es un rey en Israel, pero aún así escribe todavía acerca de esa experiencia y empieza diciendo esto: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y empieza en un lugar de fe, empieza en un lugar donde está dependiendo. Si piensas por eso un momento, Y piensas acerca de las ovejas nunca se ponen de acuerdo y van a discutir qué van a hacer con su vida. No es a las ovejas reuniéndose en el campo y diciendo, bueno, miren ustedes, ¿saben qué? Vamos a hacer un plan y entonces después nos vamos a acercar al pastor con el plan y le vamos a decir, mira, pastor, aquí está lo que nosotros necesitamos estar haciendo en estos días. Aquí está nuestro plan para nuestra vida. Las ovejas absolutamente confían en el pastor. Confían en el pastor para comida, para abrigo, para protección. Toda su vida depende de ellos. Así que está al principio de este salmo, David,
quien como rey tendría mucho poder, probablemente poder sobre todo lo que él podía ver. Y aún así dice esto el Señor es mi pastor. Yo absolutamente dependo de él. Confío en él para todo. Aún él dice, no me falta nada, que es algo bien, es algo difícil de decir. Muchas veces en esta vida, David tuvo que pasar tiempo en el bosque, por ejemplo. Pasó un tiempo de su vida viviendo en una cueva, en dificultades reales, en necesidades reales. Y aún así él podía decir al Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo confío en él con toda mi vida. Confío con él por la provisión, por protección. Lo confío en él con toda parte con la que yo camino. En los próximos versos, David dice esto. Él me hace recostarme sobre pastos verdes, me guía junto a aguas tranquilas, me refresca y renueva mis fuerzas. Es interesante ver que lo primero que David habla es acerca de descansar. No dice el Señor es mi pastor, así que voy a estar bien ocupado para él. Él dice, el Señor es mi pastor, me hace descansar en pastos verdes y me guía en aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Y esto es un principio fundamental en la escritura. En Génesis 1 y 2 tenemos el recuento de cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo Él creó a los humanos. Pero en el sexto día, cuando Dios hizo al humano, Él les da un privilegio extraordinario y una responsabilidad extraordinaria. Les dice, bueno, ustedes van a reinar de parte mía sobre este mundo. A esto es a lo que los estoy llamando. Los estoy llamando a ser fructíferos y multiplicarse y reinar. Eso fue en el sexto día. Pero ¿qué es lo primero que hacen al día siguiente? Descansan. En el día séptimo. Dios creó el sabbat, para que ellos pudieran descansar. Y esto es un principio fundamental para los seres humanos. Cuando nosotros fuimos creados a imagen de Dios, que antes de que trabajemos, nosotros descansemos. Ahora, cuando estoy hablando de descanso, no hablo solo de un día libre de trabajo. Y estoy muy consciente que muchos ahora que están escuchando están teniendo problemas con trabajo, que les encantaría estar trabajando, les encantaría estar más ocupados de lo que están, que necesitan trabajo. Pero el sabbat es algo mucho más. El sabbat tiene que ver con algo mucho más. Es tomar un tiempo para estar con Dios, para disfrutar su presencia, para disfrutar su palabra, para orar, para adorar, para deleitarse en Él y para disfrutar su deleite en ti. Y ahí es lo que Dios nos está llamando a hacer, de ese descansar en Él, antes de que estemos ocupados, antes de que llevemos a la casa todo lo que necesitamos hacer, especialmente, esto es algo grande que afecta a muchas personas cuando hablamos, cuando trabajamos en el mundo cristiano. Voy a estar ocupado toda mi vida para Él, pero tiene que ver menos con trabajo y más con Él, para que seas fructífero. Y nos va a quemar si nosotros seguimos en ese ritmo. Así que lo primero que necesitamos hacer es descansar. Y esto es lo que Dios, David dice. Dice, el Señor es mi pastor, Él me hace descansar. Jesús dijo esto en Mateo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es suave. David dice que el Señor, que Él refresca mi alma. Y en la palabra alma ahí, es que nosotros la usamos para traducir en hebreo, es una un poco abstracta. Alma significa vida, significa aliento. Y lo que David está diciendo es que cuando yo vengo y vengo al final de mis recursos, cuando ya estoy sin aliento, Él me devuelve mi aliento. Él me renueva. Esa es la invitación del Señor para cada uno de nosotros. Si ahí es donde estamos hoy, sintiendo que el final de nuestros recursos, sintiéndonos a punto de estar quemados o recuperándonos de estar quemados, vengamos al Señor, deleitémonos en Él
Y Él nos va a dar su descanso. El salmo sigue diciendo: Él me guía en caminos derechos, en sendas de justicia por amor de su nombre. Si traducimos eso, caminos de sendas de justicia, la manera correcta de ir, pero lo hace para Él mismo, por amor a su nombre. El Señor tiene un deseo de guiarnos en un camino correcto, porque es por su reputación, para su gloria. Él no nos abandona a que hagamos a que nos veamos qué hacemos, no. Él nos muestra que podemos confiar en Él para guiarnos el camino, nos podemos guiar en Él para tomar esas decisiones. Esta escritura promete que si nosotros pedimos sabiduría, a Él le encanta darla generosamente a nosotros, se deleita en eso. Pero aquí está la cosa, y esto es muy importante. El Señor quizás no te muestre todo el camino de un solo. De hecho, quizás espera. Más que seguro, Él te va a mostrar una parte, el próximo paso que tienes que dar. Te va a mostrar suficiente. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer es ir hasta donde Él te muestre. Eso es todo. Solo obedece y ve hasta donde Él te muestra. Quizás sea una distancia pequeña en tu camino, quizás sea una distancia larga, pero ve hasta donde Él te muestre nada más. No importa si es corto o largo, cuando llegues ahí, te va a mostrar el resto, lo que sigue. Puedes confiar en Él. Y entonces venimos al centro de este salmo. Y estas palabras son difíciles, pero también son buenas noticias. David dice: Aunque vaya por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Ahora, lo que David está diciendo, no está diciendo, sí. Atravieso el valle de sombra. Él dice, ¿cuándo lo atraviese? Jesús nunca prometió una vida libre de problemas, o de dolor, o de sufrimiento, o de persecución. De hecho, Él siempre dijo que eso iba a ser parte de la vida. Era parte de su vida. Así que va a ser parte de la nuestra también. Pero Él promete que cuando nosotros atravesemos ese valle, y quizás vamos a pasar muchos valles oscuros, su promesa es que Él va a estar con nosotros. La muerte y la enfermedad y los conflictos y la persecución y la injusticia y el mal no va a tener la palabra final en nuestra vida. No puede. Porque Jesús, el Señor, está con nosotros. Y en el libro de Isaías está esta promesa maravillosa que Dios le da a su pueblo. Ahora dice el Señor esto. Ahora el que te creó, dice el Señor, el que te formó Jacob, el que te formó Israel, no temas temor porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Cuando pases todas estas cosas, yo voy a estar contigo. Esa es su promesa de estar con nosotros, de no abandonarnos. Y note que las imágenes de atravesar un valle oscuro, no nos quedemos ahí. Aunque a veces nos sentimos que ya no hay final, no, ahí es donde no fuimos llamados a vivir ahí. Va a haber un final. Aun cuando muchas veces eso envuelva hasta nuestra muerte y nuestra resurrección a la vida eterna, Él nunca nos va a soltar. Él va a caminar con nosotros. Y hay muchos creyentes en Jesús que saben que el Señor camina con nosotros hasta sacarnos al otro lado. Nunca nos suelta. El valle oscuro no es nuestro destino. No es nuestro destino. No es nuestra casa. Hablando de esto esta mañana, quizás tú te sientes que has estado en ese valle oscuro. Quizás es un valle oscuro tras otro y sientes que no hay salida, pero la promesa del Señor es esta: yo voy a caminar contigo a través de esto. Este no es el final, así no se va a quedar todo, aun cuando se sienta así. Va a haber una salida. El Salmo sigue diciendo esto: Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa.
Así que, hablando acerca de esto, voy a tomar prestado un ejemplo de un pastor americano, Rick Warren, y voy a adaptar eso un poquito, pero me ayuda a entender estos versos y hacerle una imagen en mi mente. Mis dos hijos ya son adultos, pero cuando eran jóvenes, cada año nos íbamos como familia a acampar allá en Inglaterra, en un festival cristiano, junto con miles de personas. Y en los días que se ponía muy caliente, y en Inglaterra eso no pasa muy seguido, así que tratas de hacer lo mejor de esos días. Así que en los días que eran bien calientes, frecuentemente se desataba una guerra de agua. Una de las cosas que nosotros llevábamos eran pistolas de agua para estar listos para esta batalla. Y empezaba con pistolas, pero después escalaba, las personas tomaban cubetas o ollas, lo que pudieran llenar con agua para tratar de mojar a los demás lo más que pudieran. Ahora, quiero que te imagines esto. Si has experimentado alguna vez una guerra de agua, ¿qué pasa? Que estás en medio de esa guerra de agua y una de las partes de repente para y se sienta y empieza a recibir comida. Lleva sus canastas, se pone mantas en el suelo y se sienta y empieza a tener un día de campo. Y entonces deciden decirles: Miren, yo sé que ustedes están peleando, pero no, ahorita ustedes sigan peleando, nosotros vamos a tener una comida. Eso es de lo que David está hablando. Dice el Señor: Hay una batalla que está pasando ahora y mis enemigos están enojados, pero tú has servido una mesa para mí en su presencia. Tú has puesto un día de campo para mí, aún en medio de esta batalla. Y hay comida, y hay bebida, y ahí está esta imagen que David usa, que unges mi cabeza con aceite. Y eso lo que quiere decir es que me ponen aceite en mi cabeza y me das un buen masaje. Así que me muestras tu amor y tu cuidado para mí, aquí, ahora, en medio de esta batalla. Y eso es lo que el Señor está como que provocando a sus enemigos. Les está diciendo: Miren, ustedes quizás tienen todo su corazón y la mente en la batalla, y eso es lo más importante para ustedes. Pero acá, al que yo amo, y miren lo que le estoy preparando, aquí en medio de esta batalla, hay comida y hay bebida y hay amor y hay cuidado y hay gozo, aún en medio de esta batalla. Una mesa preparada en presencia de sus enemigos, porque yo lo amo y no lo voy a dejar solo. Es tremendo, es generoso, pero es el carácter de Dios, es quién es Dios. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Así que es que tú ves que en el Salmo, cuando David termina, dice: Seguramente la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y estaré en la casa del Señor por siempre. Y algunas personas traducen esto y dicen: Bueno, tu bondad no solamente me seguirá, sino me van a perseguir, van a correr detrás mío. No me puedo alejar de tu bondad y de tu amor. Tu corazón está para mí. Él quiere mostrarme tu bondad y tu amor en todo tiempo y en todo lugar y en cada etapa de mi vida. Me están persiguiendo. Y entonces, cuando él habla acerca de la casa del Señor, de hecho, él no está hablando acerca del cielo. Tenemos la promesa de vivir con el Señor por siempre. Si tú le perteneces a él, si tienes una vida con Jesús hoy, vas a tener y ya tienes vida eterna. Y la muerte no puede quitarte eso. Pero David está hablando acerca de aquí, antes de la muerte, estar en la casa del Señor. Ahora, para David eso significaba el templo, significaba el santuario, el lugar de la presencia de Dios. Pero hoy, si tú tienes una vida con Jesús, tienes algo mucho mejor que el templo. Tienes a alguien mejor que el templo. Tienes a Jesús mismo y tienes al Espíritu Santo, su presencia. Y tienes acceso a su presencia a cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes conocer su presencia, puedes habitar en su presencia. Ahora y siempre. Esa es la invitación. Hace unas semanas atrás, Fontaine cerró el mensaje con estas palabras de Jesús, del Evangelio de Juan, donde Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Y él dijo: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y Jesús les sigue diciendo: Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Él está por ti. Él no te va a abandonar. Él está contigo. Él te ama. El Señor es mi pastor.
El Señor es, si tú quieres que Él sea, tu pastor también. Estas son palabras para el viaje. Para mí son palabras preciosas y siempre lo han sido para muchos cristianos por cientos de años. Muy importantes y palabras especiales. Palabras para llevarte contigo, para regresar, es para alimentarte. Así esta semana yo quiero sugerirte que tú tomes este Salmo 23, y es un pasaje corto de la Biblia, y toma un minuto leerlo. Llévatelo, léelo, aliméntate de él, mastícalo, medita en él, ora con él, adora con él. Deja que esas palabras entren profundo en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu, y pídele a Jesús que te hable a través de él, que te muestre nuevas cosas a través de eso. Las palabras quizás son familiares o quizás son nuevas, pero aquí está la cuestión: él te va a hablar a ti. Quizás tú no creas en Jesús, quizás tú no estés seguro que crees, pero léelo de como sea. Abre tu corazón para escuchar la voz del pastor, y él te va a hablar a ti, de eso estoy seguro. Y para que tú sepas y conozcas su amor maravilloso y su cuidado y su protección sobre ti en esta semana. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres el buen pastor. Gracias porque tú nos invitas a conocerte y a caminar contigo y a experimentar tu presencia y tu amor y tu bondad. Señor, que esta semana que nosotros podamos conocer más de ti, lo que sea que está pasando en nuestra vida, donde quiera que estemos en el camino, cualquier panorama que estemos caminando, que sepamos más de ti, por amor de tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y por siempre. Y esta mañana estamos agradecidos por tu gran amor, porque tú eres tan bueno. Te exaltamos.